La relación de Andalucía con el cine comienza muy al comienzo de este séptimo arte. De hecho, los hermanos Lumière, recién comenzado su andadura en el cine, van a enviar a operadores por todo el mundo para hacer lo que ellos llamaban vistas, que eran imágenes en plan postales en movimiento de esos lugares exóticos que tenía el mundo. Es curioso que las primeras imágenes de España que hay en los catálogos Lumière sean una corrida de toros grabada en la Real Maestranza de Sevilla o procesiones de Semana Santa. Cuando seguimos viendo esa relación que tiene el cine con Andalucía, pues si llegamos a los años 30, vamos a ver cómo el cine de folclóricas, o el cine folclórico, mejor dicho, luego cine de folclóricas, también se va a centrar en el mundo de los gitanos, en el mundo de la flamenca, en el mundo de, relacionado con esa imagen romántica de España. Eso se va a perpetuar en los años 40, conforme llegue la dictadura, en la que también esa imagen de unificación de España pasa por andaluzar toda la imagen española. A partir de los 60-70, con la llegada de los nuevos vientos al cine, pues Andalucía va a quedar un poco apartada porque va a sonar a rancio, va a sonar a aquello que tenía que ver con la etapa inicial del franquismo. Y no va a ser hasta los años 80 cuando el surgimiento del andalucismo, del movimiento nacionalista andaluz, vuelva a hacer que el cine mire a esta región con unos ojos de interés para contar historias desde y por Andalucía. Es interesante también ver cómo desde la propia Andalucía se ha hecho cine y que esa imagen estereotipada que viene de fuera, bien ya sea desde el extranjero, bien ya sea desde las producciones nacionales que se han hecho en Andalucía, se va a ver matizada, a veces sí y a veces no tanto, por las producciones que se hacen desde la propia comunidad. Y ahí está la familia Dal Nazarí y también estaría Valdero Mar, que serían esas dos figuras que en los años 20-30 empezaron a hacer cosas desde Andalucía con nuestro territorio y con nuestras historias. Como decía antes, había que esperar hasta los años 80 con la llegada del nacimiento del andalucismo para poder hablar de nuevo de un protocine andaluz en el que empiezan a hacer un cine tímidamente, pero en una región donde no había industria, donde para poder hacer una película había que traerlo todo de fuera. Ni siquiera había actores suficientes ni, por supuesto, técnicos. Ya sería en la década de los 90, con la salida de las primeras jornadas de licenciados en comunicación audiovisual en las universidades de Andalucía, cuando una nueva generación de directores van a empezar a producir películas y a realizar películas desde Andalucía con una mirada andaluza, pero no estereotipadas, no desde la andaluzada, sino desde la referencia y la mirada andaluza. Para mí hay una fecha bastante interesante, que es el año 1995, que es la llegada de Maestranza Films, de mano de Antonio Pérez. Vamos a encontrar el punto de inflexión en el año 98-99 con la película Solas. ¿Por qué le doy tanta importancia a esta película de Brito Zambrano? Porque es la primera película en la que hace que el gobierno andaluz se dé cuenta de la importancia que tiene el audiovisual desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico, y fomentar la industria del audiovisual y la industria cinematográfica, no solamente televisiva como había hecho hasta ese momento, durante una década, sino que la industria cinematográfica. En la última década, en estos últimos 10 años, hemos eclosionado, yo he dicho, o al menos yo he llegado a decir, que ya sí podemos hablar de cine andaluz, ya no es un protocine andaluz, sino que ya sí hay una industria del cine en Andalucía, y somos capaces de producir casi una veintena de películas al año. Hablando de economía y de los últimos años de crisis económica que hemos pasado, han sido los mejores años para el cine andaluz. No sé si porque han sido los peores años para el cine de otras autonomías o porque, como se ha llegado a acuñar, los andaluces somos capaces de sacar de poco dinero mucho resultado. Los datos los avalan. El mejor año del cine andaluz fue el año 2013, con la gran cantidad de premios que recibió una película de quizá el director ahora mismo más importante, que es Alberto Rodríguez, y su película La Isla Mínima, que en ese año consiguió premios en un montón de certámenes y sobre todo en los premios Goya. Fue el gran año del cine andaluz. A esa película le acompañaron muchas más y desde el 2013 hasta ahora mismo este niño director y otros directores más
siguen creando películas y ganando premios.